días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, esto es Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial para ustedes en vísperas de lo que será el día de mañana, viernes 8, el Día Internacional de la Mujer. Razón por la cual vamos a comprender un poquito más el día de hoy cómo entender hombres y mujeres. Para ello tengo un especialista que será mi sorpresa para ustedes, al igual que un placer poderlo entrevistar, no sin antes pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción con respecto a este importante tema. A las mujeres. Una de las variantes de cómo entender a una mujer son las siguientes. Las mujeres tienen la necesidad de que su relación de pareja sea estable. Cuando llegas a una edad madura, el sexo femenino busca como prioridad tener una relación con quien pueda formar una familia a futuro. Si tu pareja está menos interesada en el sexo, trabaja en la empatía. La idea de que a las mujeres les preocupa menos el sexo que a los hombres no solo es un lugar común, además es falso. Si el sexo no funciona entre tu pareja y tú, es algo que suele ocurrir, pero no debemos tomárnoslos como un rechazo personal y mucho menos presionar a nuestra pareja para hacer el amor cuando no le apetece. Permite que tu pareja exprese sus temores y apóyala. Las mujeres no necesitan a un hombre para que les solucione sus problemas, pero sí necesitan que su compañero les escuche y las apoye. Las mujeres, al igual que los hombres, se sienten reforzados por una actitud positiva de sus parejas y contribuye con su bienestar general y a la consecución de sus objetivos. Con esa excelente nota hemos dado inicio a lo que es el programa del día de hoy, entendiendo a los hombres y a las mujeres. Para ello, bueno, pues mi invitado es muy conocido por ustedes, ya que es parte de la familia de aquí de Vía Mejor. Obviamente, mi ex profesor, el doctor Javier Landívar, quien, bueno, nos conocemos ya hace mucho tiempo, trabajamos aquí en el programa, pero igual vale la presentación de su currículum, doctor, ¿correcto? Gracias, Rodolfo. Y para mí es un honor poderlo entrevistar. Como pueden ver en pantalla, el doctor Javier Landívar Varas es médico cirujano de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, médico genetista de la Universidad de La Habana, coordinador de posgrados en Ciencias de la Salud, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y docente de genética clínica en grado y posgrado de la UCSG, que es la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Realmente es la primera vez que tengo el placer de poderlo entrevistar después de tantas entrevistas que usted me ha realizado a mí, doctor. Es un verdadero gusto, sobre todo con un tema tan importante que va ligado a la parte científica y que creo yo que es una abreboca de lo que va a ser el día de mañana el Día Internacional de la Mujer para crear un poquito más de conciencia, doctor. Y para mí todo un placer pues que tú seas quien me entreviste y además pues ahora tener la oportunidad de compartir parte de mis conocimientos. Normalmente lo hacemos, pero yo entrevistando, ¿verdad? Pues ahora me toca ser el entrevistado y pues les garantizo que el programa de hoy va a ser muy interesante porque vamos a tener mucho que decir al respecto tanto de hombres como mujeres, pero con el fin obviamente de entendernos y que nos podamos comunicar mejor. Claro, usualmente esa es la palabra clave, ¿no? La comunicación. Cuando hablamos de hombres, de mujeres, muchas veces tomamos partido por uno o por otro, el muy conocido machismo imperante o el feminismo que busca contrarrestar. Pero al final del día, la comunicación es lo que permite a todos entendernos. Porque tarde o temprano, pues terminamos en pareja, los hombres venimos de las mujeres y al final del día, pues estamos en sociedad siempre. Ahora, el trabajo que se presentó al inicio, la nota que nos tenía producción justamente con respecto a la mujer, era muy interesante la forma en que se abordó justamente como preámbulo de este tema. En esa perspectiva, vamos viéndolo desde la mujer, porque tenemos una nota siguiente, que obviamente va a complementarse como la de varón, porque aquí vamos a darle espacio a todos. En la perspectiva de la mujer, ¿cómo usted percibe como especialista de la salud, desde el punto de vista científico, en la actualidad, qué tiene que ver esto con la comunicación? Bueno, antes que nada, pues la idea es dar una perspectiva efectivamente científica, un poco biologista si se quiere, pero en realidad mis credenciales son que tengo 3 matrimonios,
Ahora estoy felizmente casado, por supuesto. Así soy padre de tres mujeres. Es decir, estoy rodeado de mujeres, por lo tanto, me he visto obligado a adquirir ciertas destrezas comunicacionales para, pues, claro, tratar con ellas. Y, bueno, lo primero es que vamos a comentar un poquito algunas cosas que implican mencionar términos que pueden ser un poco inusuales, pero es importante destacarlo porque la idea es que se entienda que la equidad de género no significa la ceguera de género. Es decir, tenemos que tener claros que si bien es cierto, hombres y mujeres tenemos los mismos deberes, los mismos derechos, las mismas capacidades para muchas cosas, no quiere decir que no seamos diferentes. Entonces, lo importante, antes que nada, es entender que es obvio que somos diferentes, biológicamente somos diferentes, físicamente somos diferentes. Entonces, justamente en la comprensión de esas diferencias es en donde vamos a entender que son necesarias para complementarnos. Entonces, lo importante aquí es esa complementación, ¿de acuerdo? Muy bien. En esa complementación hay una frase que mencionó usted, ceguera de género. ¿Cómo podemos estar diciendo que somos ciegos de género? ¿Cuáles son los síntomas, los signos que nos podrían decir estoy siendo ciego en términos de género? Ceguera de género implica, pues, no justamente entender, ¿sí?, no hacer caso de estas diferencias que existen entre hombres y mujeres. Es decir, tratar de igualarnos en todo. Que quede claro que sí. Esto no quiere decir que las mujeres no pueden desempeñar roles que usualmente han sido característicos de los hombres y viceversa. Sino más bien que justamente podemos llevar a cabo ambos roles, ¿sí?, tanto los que se han conocido siempre, pues, como roles femeninos y roles masculinos, ¿ya? Pero siempre regresando, siempre recordando, pues, que si somos hombres, pues tenemos una biología que funciona como tal, y si somos mujeres, de igual manera. Entonces, yo creo que para esto, lo primero que tenemos que comentarles a nuestros amigos televidentes es que, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Aquí en la mesa tenemos un cerebro. Claro. Vamos justamente a levantarlo un poquito para que se alcance a ver. Perfecto. Entonces, aquí tenemos nuestro cerebro. Entonces, lo primero es que... Ese es el cerebro humano. Entendamos. Hay que tenerlo claro que no es que es el cerebro de la mujer ese ni el de varón. No, este es el cerebro humano. Humano. Efectivamente. Muy bien. Físicamente, ¿sí?, el cerebro humano y de la mujer se ven exactamente iguales, ¿sí? Perfecto. Exactamente iguales. Se ven idénticos. Se ven idénticos. Bien. Sin embargo, hay pequeñas diferencias en cómo funciona el cerebro masculino y el cerebro femenino. Entonces, pero antes de hablar de las diferencias en cómo funciona según género, tenemos que entender que nuestro cerebro en realidad tiene tres partes, tres segmentos, ¿ya? Correcto. Uno que es el más antiguo desde el punto de vista evolutivo, que es esta parte que está atrás. Ahí lo podemos ver que en pantalla. Se lo conoce como cerebro reptil, ¿sí? Uh-huh. Porque es el que compartimos justamente con los reptiles. Así este es. Cerebro es el que se encarga de todas las cosas que nosotros hacemos automáticamente. Es decir, aquí está el control de nuestra respiración, el control de nuestra frecuencia cardíaca, pero aquí también está el flight or fight, ¿verdad?, en inglés. Es decir, aquí están nuestras reacciones, el pelear, ¿verdad?, luchar o huir, ¿sí? Uh-huh. Aquí este cerebro es el que nos dice instintivamente qué es lo que tenemos que hacer frente a un peligro, ¿de acuerdo? Jürgen Klaric justamente mencionaba el cerebro reptiliano en la mente y no la gente. Así es, así es. Pues, ¿por qué? Porque, pues, mucha gente, ¿sí?, simplemente reacciona. Así es. Y el problema de solo reaccionar es, pues, que eso nos puede llevar a tomar decisiones que muchas veces, pues, nos llevan por un camino que no es el que esperamos, ¿de acuerdo? Correcto. Luego tenemos el cerebro simiano, por decirlo así, que es esta otra parte que está aquí, ¿de acuerdo? De hecho, lo voy a abrir un poco para que se vea por adentro. Las tres partes. Esta zona de aquí del cerebro, ¿sí?, interna, es lo que se llama el sistema límbico. ¿Ok? Que es muy mencionado. Así es. El sistema límbico, aquí es en donde se manejan todas las emociones, ¿sí? Y es muy importante también, ¿por qué? Porque estas emociones son las que muchas veces nos llevan a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y el cerebro más evolucionado, ¿sí?, es el que se encuentra acá, en la superficie, en la parte delantera, en la corteza prefrontal, ¿verdad? Todo esto es la parte frontal de nuestro cerebro. Esta parte es la más evolucionada y es la que caracteriza al Homo sapiens sapiens, es decir, a nuestra especie. Y aquí, en cambio, es en donde se llevan a cabo todos los procesos racionales, ¿ok? Entonces, en resumen, tenemos tres cerebros, ¿verdad? El cerebro de luchar o huir. Correcto. El cerebro de las emociones, ¿sí?, y el cerebro de las
de la toma de decisiones racionales, digámoslo así, ¿ok? Entonces, al final, pues nosotros usualmente cuando tomamos decisiones, esas decisiones pueden estar comandadas por uno de los tres cerebros. Depende de cuál esté primando en ese momento. Y eso entonces, depende mucho también de la persona. Depende de la persona, pero aunque no lo parezca, depende sobre todo del estatus emocional y del nivel de estrés, que es de algo que vamos a hablar mucho durante este programa, justamente la mayor parte de los problemas comunicacionales y que se dan actualmente en las parejas deriva mucho de la falla del manejo del estrés, justamente por el desconocimiento de nuestras características masculinas y femeninas. ¿Okay? Entonces, dicho esto, pues ya sabemos que el cerebro pues tiene tres partes desde el punto de vista evolutivo: el reptiliano, el simiano y el del humano, digámoslo así, que es el que toma las decisiones racionales, el último, el que está aquí en la parte delantera. Y eso entendiendo que justamente, si bien es cierto, el cerebro es similar en hombres y mujeres, tiene sus ligeras diferencias. Y a lo que usted hace énfasis, el estrés es algo importante que creo que muchos de nuestros clientes se van a conectar con esa palabra, es de que al momento de tomar decisiones, cualquiera de los tres cerebros que sea el que esté predominante en ese momento, justamente el estrés, que es algo que causa por los problemas, tiene también mucho que ver con el estilo de vida, que es lo que nos lleva a las personas a veces estar en desequilibrio y que esto genere mayor problema. Ahora, vamos a pasar a un primer corte, doctor. Vamos a regresar enseguida con un poco más de información de lo que ahora viene a ser la pequeña intro de lo que son los varones y un poco más de lo que tiene que ver el cerebro, el estrés, las hormonas y demás temas con respecto a entender a hombres y mujeres. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El tema de hoy es entendiendo a los hombres y a las mujeres. En el primer bloque hablamos un poco sobre las mujeres, entendimos un poquito más el tema de lo que tiene que ver el cerebro, las tres tipos de cerebro que tenemos, por decirlo de algún modo, clasificados, para que podamos ir entendiendo cómo son nuestras respuestas. Ahora, como les habíamos prometido, les tenemos una nota en esta ocasión sobre los varones. Así que vamos a darle paso a producción justamente con este importante tema para que podamos luego hacer un análisis un poco más integral de hombres y mujeres con el doctor Landívar. Adelante. A ver, ¿qué nos preparó? ¿Cómo entender a los hombres? Todos los puntos del idioma de los hombres están dirigidos a las mujeres, que deben adecuarse a las necesidades o limitaciones de sus parejas. No esperes que haga varias cosas a la vez. En cualquier caso, afirma que es probable que no preste atención y que tú te decepciones o te ofendas. No obstante, no es cuestión de desinterés, sino de que él no puede concentrarse en más de una cosa al mismo tiempo. Por favor, sé paciente. Recuerda la regla de los 30 segundos. No sugieras, no metas prisa y no le interrumpas. Él se expresará sin dificultad y con confianza. Los hombres resuelven los problemas. Los hombres van a lo concreto y resuelven los problemas. Ven que estás triste y quieren solucionarlo para que estés mejor. Los hombres tienen una capacidad limitada para el detalle. Cuando le narras algo con todos los detalles, probablemente él esté quedándose con la idea principal. Ve al grano. No esperes que tu pareja sepa mágicamente lo que necesitas. No es su responsabilidad saber automáticamente lo que tú necesitas, sino que es tu responsabilidad pedirlo.
Si no lo pides, las posibilidades de que tu chico no sepa cómo complacerte son múltiples. Los hombres se crecen con la valoración. Valora y aprecia lo que él hace por ti. Los hombres necesitan que seas receptiva. Si un hombre intenta hacerte un cumplido, invitarte a cenar o hacer algo por ti y tú no lo dejas, él se sentirá frustrado y triste. Y finalmente, los hombres te quieren segura. Quiérete y él te querrá también. Y con esto hemos vuelto al tema, entendiendo hombres y mujeres. En esta ocasión, esta nota me pareció espectacular, doctor. Cómo se hace énfasis en el varón y en las cosas que pueden generar, obviamente, una muy buena relación, cómo también pueden generar conflictos y problemas al momento de comunicarnos, al momento de expresarnos, inclusive con nuestras emociones y sentimientos. Así que con esto vamos a dar continuación al tema, porque les tenemos en los siguientes bloques, obviamente, unas conexiones muy interesantes de anécdotas y de datos que no nos hemos olvidado de los mitos que van a ir incursionándose a lo largo de la conversación. Entonces, doctor, ahora ya tenemos la perspectiva masculina. Hemos completado con las dos notas muy bien realizadas por producción, hombres y mujeres. Ahora, ¿cómo esto lo conectaríamos a entenderlos? Correcto. Bueno, pero es que para poder entendernos tenemos que, a su vez, tener conocimiento un poco de nuestra biología, ¿verdad? Correcto. Y ahí es en donde está involucrado, pues, el hecho de que tanto hombres como mujeres tenemos hormonas que son las que influyen justamente en cómo funciona este cerebro del que hemos estado hablando hace un momento, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, pues, todos asocian a la testosterona como la hormona masculina y a los estrógenos como la hormona femenina. Exclusivamente. ¿De acuerdo? Exclusivamente. Sin embargo, es importante que todos sepan que tanto hombres como mujeres tenemos de las dos hormonas. Es decir, los hombres tenemos testosterona y estrógenos y las mujeres también. Lo que ocurre es que los hombres tenemos de 10 a 20 veces más testosterona que una mujer y las mujeres tienen de 10 a 20 veces más estrógenos que un hombre. Es la que predomina. Siempre y cuando estemos hablando de personas saludables, porque ese balance justamente se puede ver afectado por muchas situaciones y eso es lo que conlleva justamente a que exista este predominio de estrés que hablábamos hace un rato, ¿verdad? En un bloque. Entonces, tenemos por una parte las hormonas sexuales, ¿ya? Que justamente son las hormonas que caracterizan, ¿sí? A las particularidades masculinas y femeninas respectivamente. Por ejemplo, lo que se mencionó en la nota, pues, ¿qué ocurre? La testosterona ayuda ¿a qué? A resolver problemas. La testosterona hace que tú te puedas enfocar en una sola cosa a la vez. No multitasking. Exacto, por eso es que usualmente, pues, se dice pues que los hombres no podemos hacer más de una cosa al mismo tiempo. A diferencia de las mujeres que se las tiene caracterizadas con eso. Exactamente, que en cambio son multitasking, ¿verdad? Multitarea. No estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Pero esas son habilidades que son innatas y que están vinculadas al funcionamiento de nuestro cerebro en respuesta a nuestro balance hormonal. Eso no quiere decir que un hombre no pueda desarrollar capacidades que usualmente perdón, están vinculadas con la mujer, por ejemplo, ser multitasking. Correcto. Así como también una mujer no puede tener ciertas habilidades, sobre todo temporespaciales. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú ves una mujer en un carro, dices, ¡ay, qué camarona! Dice, mucha gente le encanta decir, ¡ah, no, pero mira, que no se puede estacionar! Y es que, efectivamente, para una mujer puede ser un poco más difícil en calcular, ¿verdad? Aspectos temporespaciales, es decir, cuánta distancia hay de aquí a acá, pero no quiere decir que no pueda desarrollar esa destreza y pueda estacionar un carro perfectamente bien, correcto. Me explico. Pero repito, todas esas son situaciones que están más vinculadas por el hecho de nuestras hormonas. ¿Okay? Al igual que los mitos. ¿Mm? Al igual que un mito mencionar eso de la conducción en las mujeres. Ah, sí, repito. Es lo que mencionamos al principio. Exacto. Es decir, ahora las hormonas juegan un papel aquí. Por supuesto, y es lo que te da ciertas habilidades innatas que responden a ciertas situaciones que son evolutivas. Pues si vamos a nuestros ancestros, ¿quién era el que salía a la casa y a conseguir el alimento? Pues el hombre. Así ¿Y es. ¿Quién era quien se dedicaba a la crianza y cuidado de los hijos? Pues la mujer. Por supuesto, estamos hablando de siglos. De situaciones, exacto, que
ocurrieron de forma ancestral. Ya esos roles han cambiado y justamente por el hecho de que han cambiado es que tenemos que desarrollar nuevas habilidades comunicacionales para afrontar el estrés. Porque ahí el reto. Es que aquí viene el detalle. A ver, doctor. El cerebro, ¿verdad? El que reacciona frente al estrés es este cerebro acá que dijimos, el cerebro reptil. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con el cerebro reptil? Este cerebro está diseñado para responder a situaciones de estrés, pero de tipo, tengo que salir corriendo frente a la presencia de un león porque si no me come, ¿me explico? Así es. Pero no frente al estrés que vivimos actualmente de situaciones cotidianas, ¿ya? Correcto. Del tráfico mientras estás manejando un vehículo, de situaciones que no puedes resolver en el trabajo, de llegar a la casa y encontrar que tus hijos no han hecho la tarea, ¿me explico? Son situaciones a las que nuestro cerebro no se ha, digamos, adaptado, porque estamos hablando ya de situaciones cotidianas y que pues para lo cual nuestro cerebro no se diseñó. Entonces el resultado de eso es que este cerebro reptil va a provocar el aumento de otra hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Así es, muy famosísima. Exactamente. Y ese cortisol es el que provoca todas las consecuencias que todo el mundo conoce en relación al estrés. ¿Ya? Entre ellas, una de las más importantes, ustedes saben que cuando una persona está estresada durante mucho tiempo, ¿qué ocurre? Se enferma. Porque somatizan, como dicen. Es que no es que somatizan solamente. Así el cortisol se conoce, ¿no? El cortisol es una hormona que deprime nuestro sistema inmunológico. Baja las defensas. Baja las defensas, entonces tienes mayor tendencia a enfermarte. Y no solo eso, también a largo plazo te puede provocar otros problemas, incluyendo el cáncer. El cáncer actualmente se sabe que responde a una depresión de nuestro sistema inmunológico. Normalmente nuestro sistema inmunológico, si está funcionando bien, es capaz de detectar células cancerígenas y aniquilarlas. Pero si tú mantienes un estrés crónico en el tiempo, no vas a lograr eso y eso te predispone a desarrollar el cáncer. ¿Y esto que estamos hablando del cortisol con respecto al cerebro, estamos hablando por igual en hombres y mujeres o predomina más en uno que en otro? Excelente pregunta. En realidad estamos hablando tanto en hombres como en mujeres. El cortisol se eleva bajo el estrés. Porque menciono esto porque en la tendencia actual en la sociedad, doctor, tal vez no me equivoque, usualmente todavía seguimos vinculando que el hombre es el que más se estresa. Es exactamente al revés, de hecho. Ah, qué interesante. Y ya te voy a explicar por qué. Porque los roles actuales ya y la falta de conocimiento de estas, exactamente, es lo que te lleva a que, sobre todo las mujeres, se estresen más. Y ahí aquí viene la explicación y el por qué hemos hablado tanto de las hormonas masculinas, femeninas y del cortisol como estrés. Entonces, queda claro que el estrés está producido porque nuestro cerebro promueve la liberación de una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, que es la que, en definitiva, a largo plazo, nos hace daño a nosotros mismos. Tenemos mayor tendencia a enfermarnos, tenemos tendencia a desarrollar depresión, tenemos tendencia a desarrollar cáncer, irritabilidad, en fin, todas estas situaciones que todo el mundo sabe que está vinculada con el estrés. Hay personas que tienen cierta predisposición genética para la aparición de ciertas enfermedades, entonces a algunas personas se les desencadena la psoriasis, el vitiligo, enfermedades intestinales, alergias, en fin, un sinnúmero de condiciones todas desencadenadas por el estrés. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que tenemos que hoy compartir con nuestros amigos televidentes es cómo disminuir ese estrés, pero en función de nuestros conocimientos biológicos de cómo funciona el hombre y la mujer. Correcto, porque, entendiendo la diferencia de hombres y mujeres. Exacto, porque el estrés se maneja distinto según seas hombre o mujer. La forma en la que disminuyes el estrés es diferente. Entonces, aquí viene la parte... forma que aumenta también. Exactamente. Entonces, aquí viene la parte importante, verás. Perfecto. ¿Qué sucede? Normalmente, la testosterona, que es la hormona que nosotros producimos los hombres, ¿ya? Predominante en los varones. Exacto, nos ayuda a bajar el estrés, ¿de acuerdo? Nos ayuda a bajar el estrés. Nosotros necesitamos testosterona. Para necesitamos relajarnos. Exactamente, para relajarnos en el momento que estamos seguros de nosotros mismos, en el momento que nosotros llevamos a cabo cualquier actividad que promueva la producción de testosterona. Un ejemplo de una actividad que nos ayuda a liberar testosterona y hacernos sentir mejor. Para que las mujeres nos entiendan. Ajá. Cualquier cosa que implique resolver problemas, cualquier cosa que implique que uno se sienta bajo el control de algo. Conducir, por ejemplo. Exacto. Que lo vimos en el archivo que usted me compartió. Eso es un excelente ejemplo. Jugar PlayStation. El conducir un vehículo es muy bueno para producir testosterona y relajarse. A mí, por ejemplo, me desestresa conducir. A menos que, aquí viene un detalle importante, a menos que tú estés conduciendo, pero al mismo tiempo
tenga que llegar a algún lugar, ¿verdad? Estés apurado, atrasado ya, y haya mucho tráfico. En ese caso, el tráfico ya está, o sea, digamos que lo que te está promoviendo el estrés supera a tu producción de testosterona, entonces más bien eso te estresa más. Pero en el caso de que sea positivo, pero por ejemplo, exacto, relaja. Así es. Por normalmente eso es que muchos los hombres cogemos el carro y nos vamos a dar una vuelta. Pero hay algo más importante todavía. ¿Cuál? No es tanto el hecho de jugar el PlayStation, bueno, también sí, pero es el hecho de tener tu espacio de soledad. El detach, ¿verdad? La cueva, sí, el exacto, separarte, el alejarte es muy importante. ¿Para qué? La soledad, ¿ya? El estar ensimismado en uno, ¿sí? Ayuda a que un hombre restituya sus niveles de testosterona y por lo tanto bajen sus niveles de estrés. Eso es muy importante lo que usted menciona, porque muy creo yo importante, que aquí muchos de nuestros televidentes, mujeres y hombres, se van a identificar. ¿Por qué cuando él está así, se va y se encierra, se mete en el cuarto, se encierra en el televisor, coge el carro, se pone a trabajar en la computadora? En mi caso es darme una ducha. Yo llego a la casa y yo necesito llegar a la casa a darme un baño. Y eso ya está identificado. Por ejemplo, eso es muy bueno, que usted lo tiene identificado y su pareja lo conoce. Yo lo he mencionado en mi caso, yo escoger el carro, manejar, obviamente no con esa situación de llegar a un lugar, o en la computadora trabajar en un proyecto. O sea, así es pero hacer proyectos también promueve la liberación de testosterona. Y creo que en los Estados Unidos es muy característico que tienen su espacio en la casa, es como su cuevita. Un cuarto así sea de 2x1, pero dices, ese es el espacio del hombre. Y es bastante característico. Y esto es la respuesta a eso. O sea, científicamente ahí está la respuesta. Sí, de hecho, y es importante que las mujeres lo comprendan, porque usualmente, ¿qué es lo que hace un hombre cuando llega a la casa? Pues ya después de todo un día de trabajo, exacto, ¿qué ocurre? Es normal que los niveles de testosterona de un hombre vayan disminuyendo poco a poco. Entonces uno necesita restituir, o sea, conforme recuerden, bajan los niveles de testosterona, el cortisol, o sea, el estrés aumenta y por lo tanto tú necesitas como hombre restituir tus niveles de testosterona. Y el estrógeno también, entonces, juega un papel ahí. ¿Por qué? Sí, ya vamos a hablar del estrógeno, que es sumamente importante en el hombre, para que las mujeres entiendan por qué. Ahorita entonces estamos testosterona y cortisol. Sí, ahorita llegando al trabajo. Recuerden, para que el cortisol, o sea, el estrés disminuya en un hombre, tiene que aumentar la testosterona. Para que aumente la testosterona, los hombres tienen que hacer cosas que estén vinculadas a las características masculinas, como por ejemplo resolver proyectos, resolver problemas, incluso hacer ejercicio físico, cualquier cosa que implique tener sexo el control sobre el acto. Ser. El sexo también, sin embargo, lo que pasa es que no lo puedes buscar directamente, porque para ese sexo necesitas a tu pareja, y si tu pareja está también estresada, no vas a poder llegar pero a ese punto ahí, todavía. Hasta ahí, por ejemplo, lo que vamos ya dándole a nuestros televidentes es información para que se vaya comprendiendo hasta ahorita al varón. Ajá. Por este eso punto. Es que cuando un hombre llega a la casa, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere hacer? Sentarse a ver la televisión, ver las noticias, leer el periódico. ¿Ya? Y una mujer, si le pregunta a un hombre, ¿qué estás viendo? Él te va a contestar, nada. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de ese hombre? ¿Ya? Es un aspecto masculino muy importante que las mujeres tienen que entender. Los hombres lo que hacemos es olvidarnos del problema. Desconectarnos. Aislarnos. Hagan de cuenta que el cerebro de un hombre funciona por cajas. Entonces tenemos una caja del trabajo, una caja de la casa, otra caja del sexo, otra caja del dinero. Y cada una otra caja va cogiendo su lugar en su momento. Y cada caja se encuentra de forma independiente, no están conectadas. Doctor, es decir, una cosa pasar, no afecta una a la otra. Íbamos a hacer un corte, pero vamos a en este momento atender una llamada que tenemos. Buenos días. Sí, buenos días. Le habla Germania. Sol, por favor, para poderte escuchar mejor. Ten la gentileza, Germania. Sí, quería comentar de que en un hogar, por ejemplo, con mi hija. Por favor, vienen cansados del trabajo y van directamente a la computadora. Germania, un poquito de dificultad para escucharte. Bájale un poquito al televisor. Ahí te escuchamos. Germania. ¿Está con nosotros? Ahí está bien. Sí, ahí te escuchamos mucho mejor. Adelante. Ya. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cómo quitar el estrés? ¿Cómo quitar el estrés
y después del trabajo y todo, ¿no sería mucho mejor dialogar con su esposa y todo en vez de ir directamente a la computadora? Excelente, Germania, muchísimas gracias. ¿De dónde nos llamas? De aquí de Cuenca. Excelente, muchísimas gracias por tu llamada. Germania, vamos a pasar un corte y regresamos inmediatamente con la respuesta para ti. Estamos de vuelta en Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El tema del día de hoy está muy interesante, que es entendiendo a los hombres y entendiendo a las mujeres. Germania nos llamó de Cuenca haciéndonos una pregunta muy interesante que justamente va ligada al tema de lo que hemos estado explicando, doctor Landívar, con respecto a cómo es el hombre, en este caso, al tener elevado el cortisol por el producto del estrés y la testosterona, cómo tiene que irse restableciendo. Ahora también vamos a entrar a la parte de la mujer. Entonces, doctor, para comenzar con este tema, vamos a arrancar con la respuesta a la pregunta de Germania. ¿Qué hacer entonces para que se comiencen a entender? Me parece fabuloso que Germania haya hecho esta consulta porque justamente nos da pie a ver cómo funciona el cerebro femenino. Es decir, ahorita tenemos muchas amigas televidentes, muchas mujeres que nos están escuchando y están preguntando, bueno, pero ¿cómo puede ser que llegar a la casa y prender la computadora y sentarse a hacer un proyecto, trabajar lo que sea, lo va a desestresar ese hombre? ¿Por qué no viene y habla conmigo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Soy su pareja. Exacto. Las mujeres, las mujeres manejan el estrés de forma diferente. Y justamente por eso la importancia del programa del día de hoy, entender nuestras diferencias que vienen desde un aspecto biológico, ¿verdad? Entonces viene la explicación. Entonces, ¿qué ocurre con nuestra amiga Germania y todas las damas que nos están escuchando el día de hoy? Las mujeres manejan el estrés de forma diferente a los hombres, ¿ok? Es decir, el cortisol. Exacto. Cuando una mujer está estresada, tiene elevado también el cortisol. Pero en este caso, a las mujeres no les ayuda aumentar los niveles de testosterona, ¿ya?, para disminuir el estrés. Ellas tienen más bien que reconectarse con su lado femenino. Voy a explicarme un poquito mejor. ¿Qué es lo que sucede actualmente en los roles que está desempeñando la mujer actual? Correcto. En el pasado, pues una mujer únicamente pues, se dedicaba a la casa, a cuidar los niños y demás, pero estamos hablando de antes de los años 60, pues después vino la liberación femenina y toda esta situación pues, que derivó de la guerra y pues, que los hombres tuvieron que irse, entonces las mujeres tuvieron que asumir papeles masculinos y demás. Y pues bueno, todo esto llevó pues, a la situación actual, en donde pues ahora cada vez las mujeres son más independientes, ganan su propio dinero, etcétera. Y realizan funciones tal cual como nosotros. Exactamente. En todos los ámbitos. Lo cual ¿qué sucede entonces? Excelentemente bien. El único problema con eso es que pues todas estas situaciones de liderazgo que actualmente lleva la mujer en sus trabajos, estas resoluciones de problemas que normalmente también liderazgo. Todo lo pues que normalmente uno hace en un trabajo, ¿sí? Salvo que sea un trabajo que esté dedicado a la atención de otras personas con ciertas necesidades, pues usualmente pues, lo que hacen es motivar la producción de testosterona en las mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Una mujer que trabaja, ¿sí?, fuera de casa normalmente tiene sus niveles de testosterona altos. ¿Ok? Recuerden, en el caso de la mujer, la testosterona no ayuda a bajar el estrés. No. En el caso de las mujeres, lo que ayuda a bajar el estrés, el cortisol, es los estrógenos, es decir, las hormonas femeninas. ¿De acuerdo? Esto es importante para los varones, ¿ah? Sí, también ahora, para que nos comprendan los hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una mujer llega al hogar, usualmente, ¿qué sucede? Se encuentra con más problemas por resolver. Es decir, ¿qué sucede? Llega, encuentra con los niños que gato, no han terminado la tarea, el gato, el perro, la casa que está hecho un desastre, etc. Y si a eso le sumas que llegas, ves todo esto y tu marido se llega a sentar al sofá a hacer, entre comillas, nada, o sentarse a la computadora y no atender las necesidades de ella como mujer, ¿ya?
Se complica. Empezó el problema. Pero entonces, primero sigamos enfocándonos un poquito en la mujer para después entender la interacción entre hombre y mujer, ¿de acuerdo? Entonces, esa mujer llega y se encuentra con más problemas que lo único que hacen es seguir motivando la producción de testosterona. Por lo tanto, sus niveles de estrés no disminuyen, su cortisol no disminuye. Y el único resultado de esto, si no llega a reconectarse con su lado femenino, porque en este caso para disminuir los niveles de cortisol en la mujer, ella tiene que reconectarse con sus hormonas femeninas. Tiene que producir estrógeno, que producir oxitocina. Ya te voy a decir cómo, ya voy a decir el secreto de todo esto. Entonces, lo único que sucede en este caso, pues, es que al final del día, estas mujeres llegan a la cama y simplemente tienen una lista de cosas en su cabeza que no han terminado de hacer. Los pendientes. Es decir, los famosos pendientes. La mujer tiene toda esta lista por hacer. Como un Excel. Y no logra conciliar el sueño. Ahí viene el insomnio. Entonces, mientras más independiente es una mujer, más problemas tiene para conciliar el sueño. ¿Pero por qué? Eso es muy porque común. No sabes manejar el estrés, ¿ya? Y ahí es cuando yo lo que digo es pues, que mientras más independiente eres como mujer, más necesitas de tu pareja. Pero yo voy a explicar por qué. Entonces, queda claro, pues, entonces, que una mujer tiene que también reconectarse con su lado ahora femenino. Los estrógenos. Y exactamente, los estrógenos. Y para eso, otra hormona. Y, exacto, que es una. Pero para poder hacer eso, necesitas liberar también otra hormona que se llama oxitocina. No quiero complicar esto mucho, ¿no? Porque después. Claro, lo importante es saber cómo. En español, hombres y mujeres, qué hacer para conectarnos. Así es. Entonces, la mujer, para manejar el estrés, necesita comunicarse, desahogarse. Ser escuchada. Ahí están varones. Encontrar empatía en alguien más, ¿ok? El simple acto de comunicarse, ¿sí? Que es lo que nos decía nuestra amiga, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué no habla con su pareja? Asertiva. Exacto. ¿Por qué no habla? Pero es porque esa es la forma en la que normalmente una mujer maneja el estrés. Necesita, o sea, baja el cortisol. Exacto. En el momento que una mujer se comunica, habla y es escuchada, esa parte es importantísima. Claro, si no funciona. Sí, porque ya voy a explicar el tema del error común masculino cuando una mujer habla. Sí, ya voy a explicar eso. Entonces, en el momento que una mujer habla, en el momento que una mujer se desahoga, en el momento que una mujer expresa sus sentimientos y ella a su vez encuentra en la contraparte empatía, receptividad, apoyo, los niveles de oxitocina en ella aumentan, los niveles de estrógeno aumentan y por lo tanto el cortisol, o sea el estrés, baja. ¿Okay? Ahí está la estrategia clave. Esa es una forma. La otra forma también es que una mujer normalmente, por la característica de sus estrógenos y demás, normalmente siempre está constantemente pendiente de los demás, ¿sí? Dando. Que los niños, que el perro, que aquí, que allá. Tienen que buscar a sí mismo algo para engreírse ellas mismas, ¿sí? Una forma de promover la liberación de oxitocina, aumentar los estrógenos, disminuir el estrés, es decir, reconectarse con su lado femenino, es hacer cosas que pues, normalmente pues, las mujeres hacen para sentirse mejor. Algunas dicen, es que necesito un corte de cabello o pintarme el cabello o hacerme las uñas o depilarme. Esas cositas, ¿verdad? Detalles. Que uno como hombre dice, pero no, si te ves bien. ¿Verdad? Exacto. Es porque esa mujer está necesitando hacer algo para engreírse a ella misma y de esa forma reconectarse con su lado femenino. Nosotros también podemos ayudar como hombres, es decir, por ejemplo, darle un masaje a la pareja. Por supuesto, es que ya vamos a eso. Ahorita todavía estamos enfocándonos solamente en la mujer. Ya mismo quiero justamente conectar cómo nos podemos ayudar mutuamente, porque tanto las mujeres pueden ayudar a los hombres como los hombres a las mujeres. Qué interesante. O sea, hasta ahorita estamos diciendo entonces los tips o recomendaciones específicamente del hombre al hombre, la mujer a mujer, para que sean independientes y luego puedan en pareja poderse complementar muchísimo más. Exactamente. Ahorita la idea es que se entienda las características masculinas por un lado y las características femeninas por el otro para después hablar de... Hemos generado bastante expectativa, creo yo, y tenemos una llamada. Entonces, vamos a darle paso, por favor. Buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Jiménez, estoy llamando desde la península de Santa Elena con el ánimo de hacer una pequeña, breve y concisa pregunta. Gracias, Eduardo, te escuchamos. ¿Usted no cree que las relaciones personales entre hombre y mujer podría haberse afectado gracias a una manera de pensar machista que muchas de las veces la subestiman y la hacen, siquiera hacer pensar que no está lo suficientemente capacitada como para poder desarrollarse en ciertos sectores?
¿No creen ustedes que ha llegado el momento en que esa manera de pensar machista debería ser archivada para poder innovar respetando a las damas? Correcto, Eduardo. Sí, creo que tienes mucha razón. Has usado una palabra clave, que es la perspectiva o el enfoque machista. Vamos a hacer algo. Doctor, vamos a pasar a un corte y Eduardo, al regresar, inmediatamente vamos a resolver tu pregunta y vamos a expandirlo un poquito más con esa terminología. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Vida Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El tema del día de hoy, estamos en nuestro último bloque, es entendiendo a los hombres y a las mujeres. Teníamos un breve comentario que nos realizó Eduardo desde la península de Santa Elena. Doctor, palabra machismo, ¿qué le podemos decir a Eduardo? Brevemente, ni machismo ni feminismo, es decir, no hay que ser extremista. Los extremos son los malos, es decir, hay que reconocer, repito, como lo dije desde un inicio, que tanto hombres como mujeres podemos participar en roles que clásicamente han sido encasillados solamente en uno de los dos. Exacto. Es decir, tanto la mujer tiene las capacidades para desempeñarse en el ámbito laboral y ser independiente, como el hombre también pues tiene las capacidades de crianza y cuidado de hijos y demás, que pues usualmente pues ha sido característico del rol femenino. Ambos, tanto hombres como mujeres, podemos desempeñar todos los roles. Sin embargo, repito, el día de hoy lo que hemos estado es tratando de enfocarnos en que... El equilibrio. Al llegar al equilibrio, o parte de llegar a ese equilibrio implica conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestra pareja. Exacto. ¿Okay? Para en función de eso, pues llegar a ciertos consensos y entendernos y no cometer cierto tipo de errores que usualmente se dan en los procesos comunicacionales. Y esto justamente nos lleva ahora a la parte final del programa, que es penetrar a los dos. Exactamente. Entonces, ahora combinemos la información. Ahora sí vamos a entender a hombres y mujeres, pero en conjunto y ya no por separado. Exacto. Entonces, ciertos tips. Entonces, perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el error más común? Pues una mujer, como decíamos, para poder tratar de equilibrarse, para poder tratar de reconectarse con su lado femenino. Tenemos, perdón la interrupción, pero tenemos una llamada de una televidente. En este caso es anónimo y está muy interesada en el tema, así que vamos a escucharla. Buenos días. Okay. ¿Aló? Hola, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenos días. Quiero felicitarlos. Tienen un programa muy interesante. Es realmente muy educativo. Y como mujer, pues me interesa muchísimo hacer la siguiente pregunta. Tengo algunas personas, que mujeres mismo, que cuando nos reunimos y conversamos, pues decimos, ay, nuestros esposos se enojan mucho, no sabemos por qué. Al final del día, después de acabar pues nuestro horario de trabajo y hacer los quehaceres de la casa a las 10 de la noche, nos dedicamos a ver el internet, ya sea Instagram, Facebook, no sé, videos de maquillaje, videos de moda, viajes. Entonces, en mi caso particular, eso me relaja muchísimo. Y eso le quería preguntar yo al doctor, si eso está bien. O también nos afecta porque, bueno, al fin y al cabo son horas que pasan y nosotros seguimos hasta las 12 de la noche en el internet, cuando ya de verdad nos da mucho sueño, apagamos el teléfono y nos dormimos. Perfecto. Muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que muchas mujeres se van a identificar con la situación que tienen, sobre todo en los Ladies Night, cuando conversan de estos temas. Uh-huh. Y que es cierto, genera muchas dudas. Doctor, ¿qué le podemos responder a nuestra televidente? Nuevamente, pues todo lo que es en exceso es malo. El exceso, por supuesto. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Pues esa, lo que acaba de comentar nuestra amiga televidente es justamente uno de los de las formas de reconectarse con el lado femenino en el caso de las mujeres, en el momento que ellas interactúan en las redes sociales, en el momento pues que ellas justamente ven cosas de maquillaje y demás. Todas esas situaciones efectivamente las relaja. Sí, es verdad. ¿Ya? Repito, todo en exceso es malo. ¿Por qué? Porque, claro, si te dedicas solo a eso y no cuentas con tu pareja
para relajarte, pues obviamente tu pareja lo que se va a sentir es excluida. Y justamente al sentirse excluida, pues puede generar ciertas reacciones por parte de él. Se rompe el esquema de la pareja. Exactamente. Ya. Entonces, no digo que esté mal, recuerdo, eso que están haciendo, porque efectivamente son formas actuales, digamos, tecnológicas. Pero ya. Es bueno que lo haya identificado. Ahora exacto. La cuestión es medirlo, cuantificarlo. Medirlo, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora sí viene la explicación. Exacto. Que es donde quiero con llegar. Esto cerramos. Y es lo que muchas veces las mujeres pues tienen que entender de por qué los hombres nos volvemos reactivos, reaccionamos. Entonces, exacto. Repito, primero vamos con el lado femenino. Pues la mujer necesita comunicarse y necesita ser escuchada. Y eso es importante. Ser escuchada. Exacto. Pero el hombre, recuerden, está diseñado por los niveles de testosterona que normalmente tiene para identificar problemas y tratarlos de resolver. Entonces, el principal error masculino es que una mujer comienza a expresar lo que siente y el hombre comienza a interrumpirla y a tratar de darle soluciones a lo que ella está expresando. Que es muy común. ¿Y qué pasa cuando una mujer no quiere comunicarse? Es que en realidad, pero déjame terminar de darle. Okay, ese punto en el que ella no quiere comunicarse es cuando ha detectado que por parte de su esposo no existe el apoyo necesario. Eso que acabas de mencionar es la resultante de, por lo tanto no hay que llegar a eso. Consecuencia de negativa de sumatorias. Exacto, entonces el esposo lo que tiene que hacer es entender que lo que ella está tratando de hacer es expresar su situación, sus sentimientos, sus emociones y simplemente quedarse callado, ¿sí? Cuando digo callado, no me refiero a que no sea empático, por supuesto. Tiene que ser empático, ser comprensivo. Ver a los no ojos. No tomarse, exacto, verse a los ojos. No tomarse visual. Como algo personal lo que ella está mencionando, porque también eso, el tema lingüístico, es decir, los términos que se utilizan también son importantes. Entonces, las mujeres tienen que tener cuidado en que, pues cuando estén hablando con su pareja, no se quejen de algo que él está haciendo bien o mal, porque muchas veces, en realidad, todo nace es de un estatus emocional de frustración, de que se encuentran abrumadas. Entonces, normalmente, pues los hombres, ¿qué es lo que dicen? Pues mi pareja se pasa quejando. Todo se queja porque exacto. No apagó la luz, se queja porque no dejé el vaso en el fregadero, se queja. Correcto. Me explico. Entonces, hay que entender que esas quejas, entre comillas, son una forma comunicacional que las mujeres tienen de tratar de liberar un poco ese estatus, ese estrés. Entonces, los hombres lo primero que tenemos que hacer es no tomárnoslo como algo personal. Perfecto. Eso es importante. Hay que comprender. Buena recomendación ahí. De hecho, se hace la analogía siempre de que el estatus emocional de la mujer es como el clima. Nosotros no podemos hacer nada para calmar el clima. Totalmente. Exactamente. Tenemos que simplemente esperar a que cambie. El sol siempre va a estar ahí brillando. Simplemente hay que adaptación. Esperar, hay que esperar a que las nubes pasen y ya está. Muy bien. Eso es muy importante. Ahora, mujeres, ¿qué es lo que sucede? Normalmente las mujeres, como quieren que los hombres hablemos, uh-huh. Y nosotros normalmente no hablamos, nos insisten, están atrás de un hombre. Entonces, si los niveles de testosterona de un hombre han bajado, si el nivel de estrés está elevado, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a predominar? Los estrógenos. Los estrógenos en un hombre, al igual que en las mujeres, vuelven a nuestro cerebro más sensible a nuestras emociones, ¿de acuerdo? Exacto. Hablamos desde la parte emocional y ya no es de la lógica. Exactamente. Y podemos cometer más errores. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Los hombres perdemos el control. Usualmente, se ha creído que la testosterona es la responsable de la agresividad masculina. Claro, no es, ese es un así. Mito, usualmente. Hay estudios de la Universidad de Stanford que hace ya algunos años demostraron que la agresividad masculina no proviene de la testosterona, proviene de los estrógenos del hombre. O sea, ¿por qué sucede? Emocionalmente. Exactamente, porque te vuelves reactivo. Entonces, ¿qué es lo típico? Pues no, está este hombre sentado en el sofá, viendo las noticias, qué sé yo, tratando de tener su espacio, equilibrio, su tiempo, también. Su relajación, de reconstituir sus niveles de testosterona, y viene la pareja y comienza a decirle tal, 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 niños, y lo siente como queja, ¿sí? Que para un hombre es, pero me he matado trabajando todo el día, me merezco llegar claro. A sentarme unos minutos a ver la televisión y de paso viene. Entonces, viene ¿qué es lo que problema. Sucede? Como están bajos los niveles de testosterona, ahí es la te vuelves reactivo uh-huh. Y te enojas claro. Y respondes de una forma emocional. Como también puede pasar en las mujeres, que si no se hace el equilibrio y viene el varón y la ignora, la deja, la descuida, luego es cuando lo que le mencioné. Uh-huh. Y si no quiere hablar la mujer, ahí es la exacto. Consecuencia.
es que eso llega a ocurrir en el momento que no se siente segura. Exacto. Ahora la idea, doctor, para cerrar el programa, porque parece mentira, se nos ha ido súper rápido. ¿Cómo podemos entonces decirle a nuestros televidentes ya, en conclusión, conectarse? Ambos. ¿Qué es lo que sería el cierre? Ok. En el caso de... O sea, nos tenemos que ayudar mutuamente. Eso es importante. Eso es importante. Ya, por una parte, las mujeres tienen que comprender que los hombres necesitamos un espacio, un tiempo para reconstituir nuestros niveles de testosterona, sobre todo al final del día. Perfecto. Y ese espacio usualmente implica, pues, algo de alejamiento, pero no se preocupen, todos regresamos, ¿sí? Ese espacio es como un elástico, siempre hay esa comparación, ¿verdad? Perfecto. Pues un elástico, pues necesitas tú estirarlo, alejarlo, para que gane fuerza y regrese. Excelente. Así somos los hombres, ¿de acuerdo? Ahora, para el caso de las mujeres, nosotros los hombres podemos ayudarlas, es primero entendiendo que no tenemos que resolverles los problemas a las mujeres, a menos que ellas específicamente nos estén preguntando cómo, sino simplemente escucharlas, ser empáticos, es importante no tratarlas de interrumpir, ni tampoco minimizar lo que sienten. O sea, creo que el contacto visual es clave también ahí. Sí, es que lo que ocurre es que el cerebro masculino funciona de la siguiente manera. Lo que me estás diciendo, ¿es un problema? Sí, no. Si es un problema, te trato de dar una solución. Si no es un problema, lo olvido. Entonces, por eso es que los hombres olvidamos muy fácilmente. Exacto. En cambio, las mujeres no olvidan. Entonces, ahí el detalle empatía, exacto, conectarnos. Más bien, si, como para plantearnos de una forma masculina, hagan de cuenta que en el momento que se mantienen atentos, la escuchan, es una forma de resolver el problema, o sea, excelente, de ayudarla a ella. Esa es la perspectiva que tiene que tener el hombre, que estás ayudando a tu pareja. Porque aquí, y con esto terminamos, ¿verdad? Este mensaje es importante. Normalmente los hombres nos atribuimos la felicidad de nuestras parejas, ¿sí? Así es. Nos sentimos responsables de que ellas estén en nuestros hombros o no felices, exacto. Por favor, la felicidad depende de uno, no de nadie más. Tal cual como lo que sí podemos hacer es ayudarlas a ser más felices. Eso. Es otra cosa, ¿ya? Pero si una persona no se hace responsable de su propia felicidad, esa felicidad no la vas a encontrar en alguien más. Y ese mensaje también va para las mujeres, porque muchas veces las mujeres están buscando en su pareja algo que no encuentran en ellas mismas. Entonces, es importante que primero uno sea feliz. ¿Sí? Uno es el responsable de su felicidad y pues todos los demás lo que te pueden ayudar es ser más feliz. Excelente. Yo creo que con esto efectivamente hemos tenido un programa bastante completo, con muchísima información que creo que va a ser de bastante utilidad para nuestros televidentes, hombres, mujeres, solteros, casados, viudos, divorciados, no importa el estado civil, porque definitivamente creo, doctor, que nos permite entendernos realmente cómo es el tema del programa de hoy, entendernos como hombres, entendernos como mujeres, comprender las diferencias de pareja y más allá de las diferencias, saber cómo podemos reconectarnos. Y que esto no justifique los medios, es decir, existe solución absolutamente para todo gracias, en este caso, a la biología, a la fisiología, incluso a la psicología, a las emociones, permiten entender que en estas dinámicas todos podemos trabajar como equipo, como pareja. Pero la parte final, la conclusión, creo que ha sido muy acertada de que somos responsables de nuestra misma felicidad, como usualmente también se dice, somos responsables de nuestros orgasmos, somos responsables nosotros mismos. Y que una vez que lo tenemos, lo podemos compartir con nuestra pareja y exponencialmente hacerlo crecer, que es lo que lleva a la felicidad de las parejas. Doctor, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Gracias a ti. Así que ha sido un honor entrevistarlo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy aquí en el set. Estoy seguro que nuevamente nos vamos a volver a encontrar. Por supuesto que sí, el honor ha sido mío. Muchísimas gracias también a nuestros televidentes, a las preguntas que han realizado y por estar sintonizándonos. Recuerden que puede ver el reprise a las 7 de la noche. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias.